¿Qué me dirías si existiera una empresa que se dedica a crear contenido viral? No solamente eso, sino que sabe perfectamente cómo crear un modelo de negocio sostenible y creciente alrededor de él. Esta empresa se llama BuzzFeed y en este caso vamos a analizar su historia, su modelo de negocio y a día de hoy cómo sigue expandiendo sus fuentes de ingresos. Como decíamos, BuzzFeed es esta empresa que su gran propósito ha sido desengranar la fórmula de lo viral, de lo que tiende a esparcirse. Imagínate en cuánto estaría valorada una empresa que realmente hubiera podido descifrar este gran misterio. Pues no sé en cuánto podría estar valorada esa empresa imaginaria, pero BuzzFeed, una empresa real con ese mismo propósito, está valorada a día de hoy en 1.700 millones de dólares. Pero crear contenido viral no es suficiente para generar un imperio mediático. ¿Cuál ha sido su modelo de negocio y cómo ha generado beneficios esta empresa? Todo empieza con John Aparetti, uno de los fundadores, que tuvo una experiencia en el 2001 con una marca muy conocida llamada Nike. Resulta que en esa época Nike estaba dando la opción para poner cualquier palabra en sus zapatillas. A esto lo estaban llamando Nike ID. Normalmente el sistema no te permitía escribir palabrotas o palabras malsonantes, pero nuestro protagonista tuvo una gran ocurrencia. Escribió la palabra sweatshop, que en inglés quiere decir taller de explotación laboral, y esperó a ver si realmente iban a concederle su deseo e imprimir esa palabra en sus zapatillas. Nike acabó respondiendo por email diciendo que no iban a hacerlo por ser algo ofensivo. Él dijo que la palabra no era ofensiva, que en el diccionario simplemente ponía que era un taller donde la gente trabajaba obligada. Nike volvió a responder diciendo que se reservaban el derecho a no imprimirlo. Y él le respondió que al menos le enviaran una foto de la niña vietnamita de 12 años que las iba a coser. Esta cadena de emails que escribió Jonah la escribió cuando simplemente era un estudiante. Lo que hizo fue compartirlo con algunos amigos suyos, y recordemos que en esa época la única forma de compartir era a través del email, de reenviar correos. No existía YouTube, no existía Facebook, no existían las redes sociales. Y aún así, esta cadena de emails se acabó compartiendo más de 1 millón de veces. No solamente eso, sino que acabó siendo invitado al Today Show para debatir junto al encargado de relaciones públicas de Nike acerca del tema. En ese show, él simplemente decía que no estaba cualificado para hablar de esas cosas, que simplemente había sido una broma de estudiante. Pero esta broma le adentró en el mundo del contenido viral. Se hizo la siguiente pregunta: ¿cómo puede ser que un estudiante sin tener ni idea de estas cosas acabase en los medios? Él y su hermana fueron probando diferentes proyectos virales. Otro de estos proyectos fue una web llamada Black People Love Us, donde en modo de broma salía una web con una pareja de blancos diciendo que les caían súper bien a sus amigos de color. Con esta web también acabaron en Good Morning America. Cada proyecto era una forma de entretener a la audiencia e ir testeando lo viral, y cada vez les costaba menos ser viral. John Aparetti, con su conocimiento de lo que se convertía viral, acabó conociendo a Arianna Huffington, y junto a Kenneth Yerer y Andrew Breitbart empiezan The Huffington Post en mayo de 2005. Paretti, aún obsesionado con lo viral, crea BuzzFeed Lab como proyecto secundario, todavía obsesionado por entender a la perfección lo que iba a ser viral. La gran pregunta de este proyecto era: ¿por qué la gente comparte cosas? Y con esto, en 2006, John Aparetti y John S. Johnson III acaban fundando BuzzFeed. Al principio empezaron compartiendo contenido viral de otras personas, pero eventualmente contrataron a escritores y editores para crear su propio contenido. Empezaron con los famosos quizzes y los blogs de listas. Seguramente los habéis visto. El típico quiz de Facebook que dice: ¿qué personaje de Harry Potter eres? O ¿en qué ciudad deberías vivir? Y millones de personas leyeron las típicas listas de 45 objetos con los que no puedes vivir en tu cocina. El jugar con la curiosidad y el conocimiento claro de quién es su audiencia les permitían crear contenido totalmente viral. Millennials que se aburren en el trabajo. Según el fundador, la mitad del trabajo estos millennials trabajan y la otra están compartiendo contenido a través de internet. Es el efecto social en el cual se apalanca esta empresa. Las listas y los quizzes son fáciles de digerir y también de compartir. Y este es un gran punto de este caso. Lo fácil de digerir, lo fácil de entender, es más compartible. Otro punto importante es centrarse en nichos con su contenido. Si a todo el público le gusta, no es bueno. Tiene que polarizar.
Hay gente que no tiene que entender de qué se está hablando y otros que lo aman. Siguen la regla del 80-20 de Pareto. El 20% tiene que amar ese post para ser compartido. Siguieron trabajando y acabaron adentrándose en el vídeo, también siguiendo su estrategia de nichos, teniendo BuzzFeed Video, su canal principal, y luego diferentes canales de nicho, como por ejemplo, para la moda de mujer, el canal As Is, para los gamers, Multiplayer, Tasty para las recetas rápidas de cocina, Pero Like para los latinos que también hablan inglés. Fijémonos que al final BuzzFeed se centra mucho en los nichos, y esto es algo muy importante para crear contenido viral. No tiene que ser algo que le encante a todos, tiene que ser algo que un pequeño grupo les fascine y les fascine tanto que piensen enseguida en otra gente que piensa como ellos de su entorno de amigos y les compartan eso. Hay un libro también muy interesante de Jonah Berger que se llama Contagioso, donde habla de la moneda social. La moneda social es que cuando compartimos algo nosotros también estamos recibiendo valor porque somos los que hemos descubierto eso. Pero la gran pregunta es, ¿cómo gana dinero esta empresa? Al principio se apalancaban con los típicos anuncios de Google AdSense y YouTube Ads, pero poco a poco se fueron adentrando en un tipo de anuncio que para ellos dicen que es el mejor tipo de anuncio, que es el anuncio nativo. Marcas pagan a BuzzFeed para integrar el producto directamente en el contenido. Cuanto menos parezca que es un anuncio, más integrado está ese producto en la marca y más respuesta tiene por la audiencia. Por ejemplo, marcas como KFC, Coca-Cola, Virgin Mobile pagan un fee previo a crear ese post o ese vídeo y luego también por visita. Ahora, han ido evolucionando para coger más control de su facturación y ahora mismo esta línea de negocio no supone ni el 30% de su facturación. ¿Por qué han hecho este viraje? ¿Por qué han dejado de depender solamente de esta línea de negocio? Porque depender de plataformas externas o marcas externas es un problema. Tienes poco control sobre los ingresos. Pasa lo mismo con los influencers que dependen de marcas. Muchos amigos de mi sector siempre están pensando en a ver cuál es la marca que les paga. Y eso es normal, porque al final crean contenido y tienen ellos que traer otras marcas para venderlas. En cambio, aquí BuzzFeed y algunos influencers han entendido que crear su propia marca es más interesante. Por ejemplo, un caso conocido, Luisito Comunica, que es un gran influencer de la plataforma, tiene sus propias marcas de ropa y un montón de otros negocios que puede monetizar con su canal. ¿Y qué es lo que ha hecho BuzzFeed para salir de este control de las marcas y otras plataformas? Pues lo primero es entrar en la afiliación del e-commerce, como por ejemplo con Amazon. Básicamente lo que hacen es hacer un partnership con Amazon donde pueden traer tráfico a esa plataforma y ganar dinero con las ventas de afiliación. Por ejemplo, crean páginas como 15 productos de camping imprescindibles y los productos tienen un link hacia esos mismos en Amazon. Y otra gran fuente de negocio es la integración del producto en sí, las alianzas que por ejemplo puede hacer BuzzFeed con marcas para crear productos propios. Con Tasty, una de las marcas de BuzzFeed, hicieron una alianza con McCormick para hacer condimentos Tasty. O por ejemplo, también con Walmart para hacer utensilios. Estas marcas, que ya están un poco anticuadas, quieren entrar en sectores más jóvenes como los millennials y entienden que estas alianzas son realmente estratégicas para ambas partes. Aparte, BuzzFeed entiende muy bien a sus consumidores. Todos esos años de quizzes y tantas visitas les ha dado mucha información. Las marcas incluso co-crean el producto con ellos pagando un fee y luego lo brandean nativamente en su contenido. Aunque no todos son buenas noticias para esta empresa. En enero de 2019 despidieron a 200 personas. Esto tiene que ver con un cambio en el algoritmo de Facebook, que básicamente lo que hizo es que el contenido de estas marcas perdiera alcance. Esto también tiene que ver con el poco control que tienen al estar creando contenido para terceros en otras plataformas. Y esto además seguramente es lo que les ha hecho ponerse aún las pilas este 2020 para tener todavía más control sobre toda la experiencia de su modelo de negocio. En 2020 se han aliado con Bonsai, una empresa que permite crear plataformas de e-commerce, para crear BuzzFeed Shopping, una experiencia de compra de afiliación, pero sin que el usuario deje el entorno de BuzzFeed. Antiguamente, cuando recomendaban algo, la gente salía de su plataforma para comprar en Amazon o en cualquier otro sitio. En vez de hacer clic e irse a otra web, ahora con BuzzFeed Shopping, se quedarán dentro de su entorno. Esto nos demuestra que quieren tener todo el viaje del consumidor bajo su control, desde el momento en el que alguien ve algo y le despierta un interés con un post viral, hasta el momento de compra. Y ahora, como siempre, vamos a por las lecciones principales. La número uno es que no todo lo que acaba en emprendimiento empieza dando dinero.
Fijémonos que muchas veces nos obsesionamos por emprender, cuando muchas historias de muchos emprendedores tienen que ver más con esa búsqueda de una pasión suya y al final acaban en una empresa. Para mí es más interesante esta parte inicial donde pruebas, testeas, haces experimentos, ¿no? Como en el caso de Jonah, y luego de repente das con algo que puedes acabar convirtiendo en un modelo de negocio. La lección número 2 tiene que ver con experimentar hasta encontrar la fórmula. BuzzFeed, fijémonos que al principio se llamaba BuzzFeed Labs. En el propio nombre ya está la experimentación. Estaban experimentando para ver qué es lo que realmente se hace viral. Y esto yo creo que se puede expandir a todos lados. El experimentar, el testear, el no asumir que ya las cosas son como son, hace que la empresa se mantenga innovadora y vayamos creando mejores propuestas de valor y mejores modelos de negocio. Y la lección número 3 es el tema del control. Fijémonos al final que una empresa, si depende de terceros, de un día para otro te pueden liquidar bastante parte de tus ingresos, como ha sido el caso de BuzzFeed. Al final, BuzzFeed está migrando a un entorno de control absoluto, donde ellos controlan toda la experiencia de compra del consumidor. Yo siempre digo que intentes controlar más partes de tu negocio. No siempre vas a poder hacerlo con todo, pero si vas haciendo un poquito más cada vez, mejor. Y hasta aquí este caso, espero que te haya gustado. Decirte que todavía está el concurso activo de los 800 libros. Si quieres conseguir un premio de 500 libros, 200 o 100, que es lo que estamos regalando, puedes inscribirte a Leader Summaries, nuestra plataforma de resúmenes de libros. Son libros profesionales para avanzar en tu carrera como emprendedor, como empresario, libros de marketing, de management, de liderazgo, de recursos humanos, de un montón de temas que son apasionantes. Te dejaré el enlace para que puedas ver las bases del concurso para ganar esos libros y poder entrar a Leader Summaries en el primer comentario y en las tarjetas. Y si eres nuevo en el canal, ya sabes, suscríbete y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!